solamente es uno. Claro, uno tiene que pensarlo muy bien porque son inherentes muchas responsabilidades dentro de la danza, ¿no? Y es decisión propia de la persona ser, en mi caso, Moctezuma. Y al igual que los demás elementos, cada quien, al escuchar que hay una persona que decidió ser Moctezuma, muchas veces van a la casa y pues algunos ya tienen en mente algún lugar, ¿no? Que por ejemplo ahí está el Teotil, su capitán, dos capitanes de Moctezuma y cuatro reyes y dos malinches, ¿no? Sí. Bueno, mire, traje consta de unos huaraches trenzados, un pantalón con grecas. Esa es la única población donde se puede ver un pantalón con grecas, tejido a mano. Sí, que está hecho aquí en Tetitlán del Valle y es de este pueblo. Es característico. Tenemos aquí un maxtli o un delantal con monedas que simboliza un taparrabos. Al igual, en esta población es el único lugar donde el Moctezuma porta un ceñidor de seda natural hecho a mano. Al igual, el Teotín, al ser mi embajador, mi representante directo con Cortés, lleva igual un ceñidor de, igual. Usamos una camisa de terciopelo, en mi caso tricolor. Así es. Los colores de la bandera, los demás pueden ser de cualquier color. Un pectoral que simboliza, bueno, o en remembranza de los pectorales de oro que se ocupaban anteriormente, ¿no? En las manos portamos dos mascadas, una mascada en cada brazo, con este estampado, con figuras. La sonaja es para marcarnos el ritmo. Es lo único autóctono que todavía conservamos entre la danza. La pala ya puede ser un cetro o un escudo, dependiendo de la persona que lo porte. Y por último, el penacho, ¿no? El penacho que, bueno, nosotros prestamos guerreros aztecas, en las jerarquías prehispánicas, un tocado era para una persona notable. Me falta en la espalda, llevamos una mascada y una tilma. En este caso llevamos al santo patrón de la festividad de la sangre de Cristo. La princesa sangre de Cristo, que es digamos nuestro segundo patrón. Aquí tenemos dos patrones: la Virgen de la Natividad y la preciosa sangre. Bueno, esta danza más que nada representa la conquista de México, cuando los españoles llegaron a conquistar a los aztecas. Se venía practicando desde mucho antes, desde la llegada de los españoles, no más que con otro tipo de fin. Cuando llegaron los dominicos a conquistar, le dieron el toque de la conquista, cómo transformaron toda nuestra cultura indígena, cómo cambiaron a nuestros dioses por los suyos. Entonces eso es lo que relata la danza final. También relata parte de la guerra entre Cortés y Moctezuma con sus guerreros principales de Moctezuma, como son sus dos teotiles, el teotil primero y el capitán del teotil, los dos capitanes de guerra y sus cuatro reyes aliados que tuvieron en ese entonces. Esta danza se documentó en Huilapa, en el Códice Gracida, fue documentada esa danza, el cual se fue expandiendo en los valles centrales. Sin embargo, aún no se sabe dónde realmente tuvo su origen, ya que hay ruinas en que delatan en que otros pueblos también habían tenido danzantes. ¿Cómo fueron elegidos? Le nace ser danzante, pero aquí lo que dicen en el pueblo es que las personas que van a ser danzantes ya son elegidas. No cualquiera puede ser danzante, sino que ya es como algo de que se trae ya desde el nacimiento, una elección que se dice. Nosotros hicimos la promesa aproximadamente hace 7 a 8 años. La promesa dura 3 años, empezamos en el 2007. El grupo ya estaba formado desde el 2000. Entonces, ahorita lo bonito es que ya estamos terminando nuestra manda, por decirlo así, nuestra promesa, tanto personalmente como grupo.
Bye.
matizados colores. Una vez que es bien que te llores, en el sueño que perdura. Escucha, el sueño duras. Yo pienso que estás soñando. Yo quiero llegar a matar, pero no llegando a matar. Quiero que con nuestra raza adoremos a nuestro Dios querido, a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que siga la aventura, Thank you.